Product Prime Time es presentado por El Dragón, el regreso de un guerrero. Televisa, más historias, más audiencias, más cerca. Caracol Televisión. Bienvenidos de nuevo a una emisión más de Product Prime Time y hoy tengo el gusto de recibir a un pionero de la televisión paga en una región exuberante y original, Centroamérica. Él es Roberto Argueta. Bienvenido, Roberto. Hola, Richard. A ti las gracias por tu tiempo. Aquí estamos a tus órdenes. Y bueno, Roberto, estás en Guatemala, ¿no? En Ciudad de Guatemala, en tu casa, ¿es así? Estoy en Ciudad de Guatemala en este momento, estoy en mi oficina. Estamos tomando la entrevista desde mi lugar de trabajo al sur de la ciudad capital. Bueno, debo decir que Roberto es un pionero de la televisión paga. Él comenzó en este negocio en el año 1986, ya 34 años, ¿no? Y después, desde 1992, o sea, hace 28 años, creó su propia empresa americana de producción, AMPRO. Y bueno, y representa programadores, señales de televisión como Televisa, Viacom, CBS. Es así, Roberto, cuéntanos brevemente, adelante. Te cuento un poco cómo es la historia. Yo empecé en el año 86 con una empresa muy pequeña de cable en la ciudad de Guatemala. Y la necesidad de traer materiales en aquel entonces me hizo ver el camino a poner una tienda de materiales. Puse la primera tienda de venta de materiales para la industria de televisión por cable en el año 88 y pues distribuía los materiales a todas las empresas que estaban surgiendo. En ese entonces vi que el negocio tenía futuro sí y solo sí se marcaba con régimen de legalidad. Si podían estructurarse que las empresas de cable dejaran esa arquitectura un tanto arcaica, donde el dueño de la empresa era el papá, la esposa era la secretaria y los hijos eran los técnicos, y se convertía, dejaba de ser una empresa familiar para convertirse en una empresa pequeña, pero una empresa ya bastante más cimentada. Propusimos en el año 92 la generación de una ley de protección de la propiedad intelectual, así como los derechos de autor y la ley de distribución de televisión por cable. Bueno, perdona un momentico, Roberto, para agregar algo. Roberto es ingeniero eléctrico de la Universidad de San Carlos y también tiene una licenciatura en comercio internacional de la Universidad Rafael Landívar, ambas en Guatemala. Ah, y bueno, y Roberto en este momento nos está contando de los inicios de la televisión paga en Centroamérica, en Guatemala, uno de los mercados principales de televisión de la región centroamericana, una región geográficamente pequeña, vamos a decir así, donde uno puede salir de Costa Rica en la mañana y en la tarde está ahí casi en Guatemala, ¿no es verdad? O sea, en 10 horas uno va cruzando país tras país. Adelante, Roberto, síguenos contando estos inicios de la televisión paga en Centroamérica. Pues entonces, como te decía, Richard, vi la oportunidad de apoyar el desarrollo de la industria a través de la legalidad y de esta manera poder otorgarles a los operadores de cable financiamiento, traer equipo legal, ya poder hacer una industria que tuviera una base cimentada. Surgimos con Turner como oficina de servicios al cliente en el 92. Luego, en el año 93, nos da la oportunidad de trabajar con ellos el grupo Televisa, manejando en aquel entonces 4 canales y 11 programas de televisión, nada más. Más adelante, el grupo de Discovery nos da también la oportunidad. Vamos creciendo ya con los canales que vamos representando. Y en el año 2005 ingresamos en Honduras, montando oficina propia en Honduras también. Hoy día tenemos oficinas en 9 países, estamos en toda la región centroamericana, tenemos oficina en Bolivia, en Colombia y en Paraguay adicionalmente. Para el área de Guatemala y Honduras manejamos 52 canales, para el resto de Centroamérica manejamos 14, 20 canales, para
Colombia manejamos 14 canales de Televisa y 4 de Turner para las empresas comunitarias. Y para Bolivia y Paraguay manejamos 14 señales. Pues eso hemos hecho los últimos 28 años. Hemos desarrollado un negocio, creamos una asociación también de protección para la propiedad intelectual en Guatemala, que es el brazo de la legalidad del grupo de Alianza para poder apoyarnos en la región. Nos dedicamos a hacer lobby con las instituciones, a educar jueces, fiscales, darles entrenamiento sobre cómo es la piratería y cómo ha funcionado hasta los días de hoy. Y pues hemos logrado metas bastante interesantes en la región de ordenamiento y de control de las empresas de carga. Cuando Roberto comenta la importancia de protección de los derechos de sus representados, que bueno, ha hablado de Televisa, que por cierto el director internacional de Televisa, que vende las señales de Televisa, que tiene muchas señales de cable muy, muy importantes, es también guatemalteco, ¿no? Estamos, es correcto. Sí, estamos hablando de Fernando Muñiz, ¿no? El guatemalteco que comenzó, además creo que como animador de televisión, y hoy es uno de los altos ejecutivos de Televisa y de todo lo que es la exportación de sus señales y de sus contenidos. No sé si, me imagino que sí conoces a Fernando, Roberto, por supuesto, ¿no? Sí, tengo el privilegio de conocerlo y es un orgullo guatemalteco, lo ha hecho muy bien. Fernando empezó en Guatemala, como bien dices tú, animador de un programa que se llamaba Vamos al Cine, en la televisión abierta. Y luego pasó a trabajar con el grupo de HBO en Guatemala, en la distribución de señales, posteriormente con el grupo Cisneros, se mueve a Miami, y de Miami se mueve a México, y pues ya ahí pasa a Sky, y luego a Televisa, y como tú dices, es el director de Televisa Internacional y de Televisa Networks. Sí, bueno, nuestro amigo Fernando Muñiz, y bueno, que le mandamos un saludo, aquí estamos hablando con uno de sus paisanos. Y bueno, y reitero también que cuando Roberto habla de la protección es porque la piratería, ¿no? O sea, es uno de los males que va en contra de nuestra industria. Roberto, no sé si, y Roberto, este hombre que tenemos aquí, el pionero, repito, ha estado generando asociaciones para pelear contra la piratería y es presidente de APRODICA, una asociación no lucrativa que lucha contra la piratería de cable, que creo que es muy fácil robarse las señales. Roberto, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta cuestión? Claro, sí. Soy vicepresidente de APRODICA, pero te cuento un poquito. Dada la situación geográfica donde se encuentra Centroamérica, estamos bañados por los satélites que producen señales para la región norteamericana, tanto en DirecTV como en Sky, como en Dish, como todos los sistemas. Y aparte de estar tan cerca, la empatía entre Guatemala y la televisión mexicana o la televisión hispanoamericana en Estados Unidos hace que sea bastante atractiva para darla como un servicio adicional dentro de las empresas de cable. Es muy fácil. La gente acostumbraba a ir a Miami, irse a Los Ángeles, compraban unos equipos de DirecTV domésticos, se los traían en una maleta, una antena un poquito más grande, en lugar de ser de 3 pies, la hacían de 5, y pues bueno, tomaban las señales con una dirección en Estados Unidos o en México, que era mucho más sencillo, porque se iban a Tapachula o a Tuxtla o a Cancún y conseguían los equipos y los traían. Entonces ha sido una lucha de muchos años, porque primero es una lucha de educación. Tenemos que educar a los operadores de cable de que el producto que pueden transmitir, hay variedad, hay un sinnúmero de canales y todo de primer orden, pero tienen que pagar los derechos por ellos, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso de entendimiento. La consolidación de las grandes empresas operadores también ha contribuido a que el negocio de alguna forma vaya tomando un matiz un tanto más ordenado, aunque todavía hay serios problemas de distribución, ¿verdad? Pero nos ha costado muchos años de trabajo, como bien dices, Richard, muchos años de estar educando
a los jueces, a fiscales, y con un grave problema que se da mucho en Centroamérica, que muchos dueños de empresas de cable han empezado a jugar a ser políticos en sus departamentos. Entonces, o son diputados, o son alcaldes, o son amigos del alcalde, y eso ha costado que la gente contribuya a la legalidad, porque de alguna manera pues toman ciertas ventajas de sus puestos, ¿vale? Sí, bueno, la palabra clave la has dicho tú, Roberto, educación, ¿no? Que es realmente, o sea, educar y tener conciencia de lo que es los derechos de autor, ¿no? O sea que, ahora, Roberto, en esta pandemia Centroamérica, ¿cómo se ha manejado la televisión paga en otros territorios? Bueno, ha aumentado el consumo, ha aumentado la audiencia. ¿Qué está pasando con la pandemia en tu territorio Centroamérica? Ha pasado algo interesante, Richard. Los gobiernos, de alguna forma, pues obviamente tenían necesidad de confinar al individuo, al ser humano, dentro de sus viviendas y concentrarlo. Como parte de su concentración, determinaron que los servicios esenciales no se deberían de suspender, y si no se podían pagar, se podían hacer convenios hacia el futuro con los operadores, los distribuidores de los servicios. Entre los servicios esenciales estaban la electricidad, el servicio de agua, servicio de teléfonos, servicio de televisión por cable y servicio de internet. Entonces los operadores de cable han tenido el problema de que la gente pues no les está pagando. Pues. Entonces ha costado muchísimo, muchísimo el encontrar esa ecuación donde podemos apoyarlos y gestionar nuestra colección hasta ellos, en el entendido de que no están cobrando por un lado. Por el otro lado, en la región nuestra son pocas las empresas que han bancarizado los servicios. En general, todavía hay una gestión de cobro de puerta en puerta. La gente va y cobra el servicio de cable de casa en casa. Entonces, al estar confinados, no podían salir a cobrar. Y aunque pudieran salir a cobrar, la gente no les pagaba por temor a contaminarse y a abrir las puertas. Entonces, hemos tenido unas mezclas ahí interesantes de actitudes y de situaciones comprometedoras para la industria. Hemos ido avanzando de poquito en poquito. Consideramos que los picos de la pandemia, se habla un poco de que deberíamos estar llegando al punto más alto entre septiembre y octubre. Nuestros países han sido muy afectados, como sabes, es una región muy pobre, y siendo una región muy pobre, pues la red hospitalaria es muy deficiente. Entonces hemos estado ahí medio contraídos un poco, pero con muchas ganas de luchar, mucha fe y mucha voluntad por hacer las cosas. Bueno, pero la verdad, Roberto, lo que nos estás diciendo, ¿no? O sea, cobro casa a casa, puerta a puerta, persona a persona, ¿no? O sea, presencial, es un cobro presencial que ahora está reducido, ¿no? Pero entonces que entiendo, la industria está en crisis. En esta pandemia se ha recrudecido. Remárcanos un poquito. Tienes dos problemas. Uno, es una industria donde el valor real del valor de la cuota por cable aún es muy barata. Nosotros en Centroamérica tenemos una cuota promedio de entre 12 a 14 dólares por el servicio de televisión por cable. Eso es muy poco para pagar derechos, ¿correcto? Entonces, primero tenés este problema. Y segundo, como te digo y te comparto, el hecho de que la gestión sea de puerta en puerta lo complicó mucho. Entonces, o sea, estamos hablando de 14 dólares, de un promedio entre 12 y 14 dólares que paga cada abonado, o sea, cada hogar. Y nos podrías hablar de algunos números, más o menos, en la región. ¿Cuántos telehogares pagan, Roberto? Bueno, tenemos números de números, pues. O sea, esa es otra parte. Como no es una estructura ordenada todavía, te puedo decir que Guatemala tiene cerca de 380 empresas de cable pequeñas. En Honduras hay 200. Entonces, hablas de empresas de 200 usuarios, de 300 usuarios. Nosotros creemos que la República de Guatemala debe de tener
entre todo, alrededor de 600,000 usuarios de televisión por cable, ¿correcto? En Honduras deben de ser unos 400,000, El Salvador otros 400, Nicaragua han de ser unos 150 y Costa Rica pueden ser otros 400,000 suscriptores. Toda la región, escasamente llegaremos a 1,700,000, 2 millones de usuarios reales que pagan. Pueden haber muchos más usuarios, pero no están pagando, ¿correcto? Entonces, eso ha complicado. Bueno, la verdad que aquí tenemos números complejos y problemáticos, Roberto. ¿Y el cobro, entonces, cómo se está realizando? ¿Se han dejado de cobrar? Están cobrando las empresas grandes, como te decía en un principio. Son las únicas que de alguna forma tienen sistema de bancarización. Cobran a través de tarjetas o algo así. Pero todas las demás empresas, las empresas medianas y las pequeñas, han dejado mucho de cobrar. Con esto más, las empresas no generan contrato con el individuo. Las empresas de cable en Centroamérica no te hacen un contrato al usuario de televisión. Entonces, la gestión de un convenio de pago va a ser cuesta arriba, porque vaya, ¿sobre qué documento vas a armar una figura de convenio, correcto? Es difícil porque, siendo este un producto que es un bien, que es intangible, que lo viste hoy, y si no lo pagaste, no hay poder en el mundo para que te lo cobren después, les está costando. Nos hemos estado apoyando, estamos ayudándolos, ordenándolos, haciendo conciencia, generamos bolsas de apoyo solidario para que la gente, se las dimos a las empresas de cable, que con la bolsa que ganan otra vez les pagaran. Hemos buscado mecanismos de cómo hacer que el cobro se vuelva más eficiente, pero aún así está un tanto difícil. Roberto, ¿y algunas acciones que hacen los cable operadores, como por ejemplo cortar el servicio, ¿no? Bueno, si no pagas, bueno, si no me pagas 2 meses, ya me debes 4 meses, bueno, vamos, se corta. ¿Qué, nos puedes hablar un poquito de cómo son las...? En esta etapa no se puede cortar los servicios de televisión. Estamos en Centroamérica bajo un régimen de calamidad, una situación de calamidad, donde los gobiernos decidieron que los servicios esenciales no se le pueden suspender a ningún individuo. Entonces, no se puede cortar el servicio cable. Bueno, Roberto, y además todo lo que son los over the top, los servicios estos OTT, los streamings, ¿cómo también actúan sobre el negocio de la televisión paga? ¿Qué nos puedes decir? Los Netflix, los Amazon. Los Netflix, los OTTs, son servicios que se empiezan a gestionar, a gestar en este momento. Entraron con los grandes jugadores que en Centroamérica sería Millicom, es Claro, y básicamente ellos todos son los más grandes, y pues están operando con algunos medianos, muy chiquitos, pero te quiero compartir. El índice de penetración del internet residencial anda por el orden del 20 al 22%, o sea, todavía es muy bajo. Tenemos en las cabeceras principales, en las ciudades grandes, una penetración muy fuerte, pero en el área rural la penetración es casi nula, pues. Entonces, yo creo que todavía falta una grada más de un tiempo, y que de hecho esta situación que se está viviendo a nivel mundial aceleró todos los procesos estos, porque la gente está conectando internet a su casa, está buscando soluciones en su casa. Entonces, creo que en corto plazo, cuando me refiero a corto plazo, unos 2 o 3 años más, vamos a tener soluciones de OTTs y de streaming metidos dentro de la plaza y compitiendo con algunos cable operadores o siendo parte de la propuesta económica que otros generen. Y en cuanto a todo lo que es estas nuevas tecnologías y apps, aplicaciones como los eSports, ¿cómo están funcionando eso en Centroamérica, Roberto? ¿Puedes decirnos algo? Sí, los eSports recién están empezando a surgir, estamos tratando de trabajar. De hecho, mi hijo tiene bajo su responsabilidad un proyecto de eSports que conjuntamente con AMC y otros grupos hemos estado revisando. Se están desarrollando, a mediano plazo los tendremos funcionando, y pues sí hay aceptación, la juventud lo ha buscado, y el hecho de que
pues estemos confinados, como que te obliga más a estar en esa lucha, ¿verdad? Muchas gracias por darnos este panorama de lo que es el negocio de la televisión paga en Centroamérica, desde Guatemala, por uno de sus impulsores y pioneros. ¿Y cómo ves ahora la situación? O sea, ¿hacia dónde va? Porque, bueno, la televisión paga también tiene esa habilidad de crecer, ¿no? O sea, a la gente le encanta, ¿no?, tener ese menú grande de canales. ¿Cómo ves el futuro? Richard, yo, como decía un gran amigo mío, yo patológicamente soy optimista. Yo me cuesta creer que hay retos que no se puedan cumplir. Yo creo que viene un futuro bueno, creo que la televisión va a seguir existiendo. Sea como sea, somos el medio de entretenimiento más importante que tiene la familia como tal. Nos hemos estado redescubriendo nuevamente. La convivencia familiar ha generado que la pantalla se convierta nuevamente en un centro de atención dentro del hogar. Hemos empezado convivencias muy, muy especiales, de nostálgicas, revisando programas antiguos, compartiendo con programas nuevos con los hijos. Bueno, vaya, yo creo que es un momento que tenemos de especial para hacer un freno en la carrera que llevábamos todos y que no veíamos hacia los lados, y revisar para atrás en dónde estamos y lo que hemos logrado para corregirlo y mejorarlo hacia el futuro. Creo que la televisión tiene vida por muchos años más. Estoy convencido que va a seguir estando en las casas de todos y todos vamos a seguir teniendo. Bueno, la verdad que queremos agradecer a Saúl Roberto Argueta Mendoza, su nombre completo, este hombre de la televisión paga que ha generado y que ha impulsado a tantos programadores en esta región centroamericana, que, bueno, nos acaba de informar, además de describir muy bien los problemas que afronta. Bueno, muchas gracias, Roberto Argueta. Seguimos. Hasta luego. Bye, bye. Produ Prime Time fue presentado por El Dragón, una historia llena de acción, emoción, suspenso y amor. Televisa, más historias, más audiencias, más cerca. Caracol Televisión.